ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Juan 16:33 nos dice la Escritura: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas aflicciones pasaron los profetas, los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, coronado con espinas? Le clavaron las manos, le clavaron los pies, le desfiguraron el rostro a puñetazo, le traspasaron el costado, le dieron a beber vinagre con hiel amarga. Todo eso lo sufrió por amor tuyo, por amor mío, por amor de nosotros. Y Él dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Cristo somos más que vencedores, y a la larga Él te dará la victoria sobre tus enemigos, como lo hizo con Daniel después de una noche en el foso de los leones. Salió victorioso. Bendito sea Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.